Bienvenidos a un nuevo video y sí, el cantante Ezio Oliva se mostró más que molesto en sus redes sociales. El cantante defendió directamente a la querida Uchulú tras el irrespetuoso comentario que recibió en un video donde se les ve a ambos haciendo un TikTok para promocionar su último tema. Y sí, increíble, ¿no? Un tipo homofóbico me pone: te gustan los cabros. Yo le respondí lo siguiente. El cantante fue más que directo y dejó en claro que no iba a permitir este tipo de comentarios, en especial hacia Uchulú, que detrás del personaje conoce que se encuentra un joven muchacho esforzándose cada día para superarse y salir adelante. No voy a permitir esto, no voy a permitir que a alguien le digan cabro, no voy a permitirlo, y menos aún si lo respeto, si además es un peruano trabajador, es un peruano emprendedor que ha salido de abajo y que se está sacando la mugre. Finalmente, el cantante agradeció por aquella amistad y la TikToker realizó lo mismo, compartiendo las siguientes palabras en sus redes sociales. Así que bueno, avisados están. Yo lo único que quiero es transmitir buena onda por acá, transmitir mi música, con la que acabo de hacer un video lindo, cantando mi canción, súper divertido. Todo mi respeto y muchas gracias por haber hecho este video conmigo, de verdad. Con mucho cariño te mando un abrazo y nada, eso. Un abrazo y cuídense mucho. ¿Y tú qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEI Gossip.